What's good, man? Es 51 aquí con Jimmy diciendo la verdad al boxeo. Un día más en la jungla, danos un like y suscríbete al mejor canal de boxeo en español y también en inglés. Y visita nuestra página web goldenaboxing.com para más información y más noticias. Alright, so vamos a este vídeo rápidamente. Aparentemente he estado viendo algunos de los comentarios en algunas páginas y algunos de los youtuberos, right, los que hacen vídeos en YouTube. Y otros analistas también para páginas como Fight Hype y otras páginas que son muy pro Errol Spence están preguntando a las personas qué opinan de una pelea entre Terence Crawford y Canelo Álvarez. Canelo Álvarez contra Terence Crawford, man. La gente está tan desesperada para que el número uno libra por libra no sea un boxeador negro de Estados Unidos. So, tienen que inventarse estas peleas que son simplemente ridículas, bro. Ridiculous. Terence Crawford contra Canelo Álvarez, bro. Terence Crawford que vino de 130 a 135, no más de eso, y ha subido a 147 y tal vez suba a 154 y ahora están pidiendo por una pelea entre who? Canelo Álvarez y Terence Crawford. La gente está flipando. La gente quiere ver perder a Terence Crawford. No lo pueden soportar. Prefieren ver a Canelo Álvarez como libra por libra. De cualquier manera posible. A pesar de que esta persona es un fraude, pone cláusula de estación. No debería, y ya voy a hablar de eso en mi lista que voy a hablar ahora de libra por libra. No debería estar en ningún libra por libra este hombre. Right. Pero, la gente simplemente quiere ver perder a Terence Crawford. Están tan desesperados para verle perder que se están inventando peleas imaginarias. Estoy escuchando incluso personas hablando de que Terence Crawford se enfrente contra Gianni Beck o que se enfrente contra Carlos Adamés, que está en 160, bro. La desesperación es tan grande, bro. Tan grande que simplemente le quieren ver perder. Simplemente le quieren ver perder. Pero esto no es nada nuevo para Golden Era. Sabemos la historia del boxeo. Sabemos lo que pasó en la historia de Jack Johnson y boxeadores como Sam Langford o Harry Wills. Sabemos qué pasó en la década de los Black Murderers Row. Sabemos lo que pasó con todos estos boxeadores que estuvieron en los 50 también, que no eran parte de los Black Murderers Row, pero que eran boxeadores bastante evitados, como Percy Bassett y otros boxeadores en su momento también, Charlie Riley. Y hemos visto lo que ha pasado con boxeadores como Dimitrius Andrade, que ha sido evitado, y siempre es culpa de Dimitrius Andrade, es culpa de Terence Crawford, pero cuando se enfrentan contra alguien de repente que tiene nivel, les dan una paliza, y eso expone la diferencia de carácter con ciertos boxeadores. ¿Right? Vasyl Lomachenko está evitando a Shakur Stevenson ahora mismo. Pero todo el mundo quiere hablar de cómo Shakur Stevenson no quiere pagar, no quiere actually aceptar un 25% para pelear contra Devin Haney. Eso buscan una manera de atacar a Devin Haney, a pesar de que quiere hacer todas las peleas del mundo. Qué mal hemos caído. Y honestamente, aquí vamos a exponer la verdad. Si te duele lo que te digo, ponte fucking vaselina, bro. Y úntatela bien en el culo, porque te duele. Pero si eres fan de boxeo, tú sabes que estoy diciendo la verdad. It's crazy. Canelo Álvarez, promoviendo Canelo Álvarez contra Terence Crawford. No tengo más que decir, man. La desesperación está a otro nivel. Anyway, peace out para todo el mundo. Danos un like, suscríbete al mejor canal de boxeo en español e inglés. Y visita nuestra página web goldenaboxing.com para más información y más noticias. Deuces.